A continuación, las autoridades presentes sobre el escenario para brindarles las palabras a los ciudadanos de Ramírez. El señor Mariano Borger, el micrófono es todo suyo, señor Mariano. Buenas noches, Ramírez. Muchas gracias por venir todos. Agradezco también a toda la gente que nos está acompañando acá arriba. Lo mío va a ser muy breve, o sea, de 24 horas, duermo 4, 20 hablo, así que va a ser 4 horas nomás la conversación mía. Va a ser cortita. Esto está impulsado lo que la galería, cambiar un poco lo que la historia Ramírez, o sea, el frente, darle impulso, darle a los comercios, tener algo nuevo, impulsarnos. Ramírez siempre digo que es de buena gente, de gente trabajadora. Entonces, digamos que con esto es demostrar un poquito y invitar tanto como a empresarios, comerciantes, autoridades políticas, a que inviertamos en el pueblo y construyamos un Ramírez mejor. Esas nomás van a ser mis palabras, porque esto, tanto como el Ramírez festeja, está hecho para ustedes. No está hecho ni para la municipalidad, ni para mí. O sea que disfruten todo el show, disfruten las galerías. Y agradezco un montón a la gente que vino, se acercó y acompañó y me felicitó en todo este proyecto. Así que muchas gracias por venir, disfruten la fiesta. Y lo dejo en manos del señor Vergara, el intendente de nuestro pueblo. Ahora sí, el señor intendente con ustedes, Gustavo Vergara.
Buenas noches. Bueno, cortito y al pie, la verdad que estamos muy emocionados, muy contentos de que nuestra ciudad siga progresando. Siempre lo hemos destacado la capacidad emprendedora que tienen los ramirenses. El proyecto en especial de Mariano Borges, la verdad que nos llena de alegría, de satisfacción, es modernizar el centro de la ciudad, es apostar mucho y volcar recursos en el futuro de nuestra querida ciudad de Ramírez. Así que bueno, de nuestra gestión muy contento, felicitarlo a Mariano e invitarlo también al resto de los empresarios que sabemos que muchos están haciendo silenciosamente sus proyectos y están apostando al crecimiento de nuestra ciudad, a generar empleo, a generar posibilidades de empleo para nuestra juventud. Pero también ratificar la invitación a que hagan nuevos proyectos que humildemente desde nuestra gestión lo vamos a estar acompañando en lo que podamos. Así que bueno, la verdad que es una satisfacción enorme inaugurar justo esta galería y la casona en el marco de Ramírez Festeja es una muy pero muy feliz coincidencia. Y bueno, sigamos disfrutando de esta posibilidad que nos da Ramírez de en nuestro lugar de nacimiento, poder estar en familia, con tranquilidad y cuidándonos. Usemos, y como último mensaje, el tapaboca, cuidémonos, el virus no desapareció y ayudémonos entre todos a que nos cuidemos en la salud. Muchas gracias. Ya lo escucharon al señor intendente. Ahora lo voy a invitar al señor presidente del Centro Comercial, Jorge Masuti. Buenas noches Mariano, buenas noches Gustavo. La verdad que es una satisfacción muy grande y hoy a la tarde pensaba muchas horas en el Centro Comercial con Mariano, con aquel viejo amigo que se nos fue, con Javier Londero. Charlábamos de estas cosas. Y hoy Mariano hizo realidad, digamos, si bien es cierto que ya viene de la parte empresaria, de la industria, pero hizo realidad algo que es muy importante para el sector comercial de Ramírez, que son estas galerías comerciales, que es brindar mayores oportunidades a quienes emprenden nuevamente la parte comercial o a quienes quieren desarrollarse como comerciantes. Y es un orgullo desde el Centro Comercial, quiero felicitarte Mariano, felicitarte y que seas merecedor de nuestro reconocimiento por este emprendimiento, pero también por haber generado un cambio estético en lo que es tal vez la arteria comercial por excelencia y que seguramente se va a convertir con el tiempo en la zona comercial. Así que nuevamente felicitarte, felicitar a todo tu equipo de trabajo, a Dimargo, y el mayor de los éxitos, esto lo hago en representación del Centro Comercial, de la Comisión Directiva, pero también en lo personal, porque te conozco y sé de tu impronta y sé de tu trabajo. Felicitaciones y a seguir adelante. Gracias, señor Masuti. Ahora sí, lo voy a invitar al Pastor Narciso para que nos brinde unas palabras. Buenas noches, sea una bendecida noche para cada uno y cada una de ustedes. Dice la Escritura, bendito aquel que vive de su trabajo. Y no hay nada mejor que a través del trabajo y del esfuerzo de cada una de las personas que llegue el pan a la mesa que se comparte cada día y que así vayan llegando todas las cosas que el trabajo trae. Por eso es muy importante que también tengamos en cuenta, en agradecimientos y en oraciones, a todas las personas que ofrecen la oportunidad de trabajar, a los que dan trabajo, a los que crean, a los que tienen ideas nuevas, a aquellos que permiten crecer, que permiten ser, porque el ser y la dignidad del hombre tiene que ver justamente con autoabastecerse y conseguir por sus propios medios todo aquello que es necesario para una vida buena. Jesús, mientras caminó en la tierra, prometió vida digna para las personas que lo seguían y tenían fe en él. Si le diéramos un poquito de tiempo a estas palabras, muchos de nosotros tendríamos mejores vidas y mejores situaciones.
porque seríamos capaces de poder compartir más y de estar dispuestos al servicio en todo momento y en todo lugar. Por eso, agradezco enormemente la oportunidad que han tenido todas estas personas que producen trabajo para otros. Mariano, que hizo la construcción y el arreglo de todos los edificios, las personas que decidieron participar y alquilar todos los negocios que van a estar abiertos, porque ellos también a su vez dan trabajos a otras personas. Aquellos que trabajaron en la construcción, en las ideas y en la creación. Todo tiene que ver con esa inteligencia hermosa que Dios nos dio, que podemos utilizarla para crecer y para ser mejores personas. Dios nos bendiga en esta noche, nos acompañe y se quede con nosotros, dándonos la oportunidad de entender que la dignidad va junta y unida al trabajo y a lo que podemos desarrollar como personas. Y que Él se pone muy alegre cuando cada uno de nosotros podemos obtener todas aquellas cosas que nos son necesarias para la vida a través de la oportunidad que se nos da de poder crecer juntos como personas, como ciudad y como hermanos. Amén. Muchas gracias, Narciso, por tus palabras. Y por último voy a invitar al Padre Luis Getze de la Iglesia Sagrado Corazón. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Solo una breve reflexión, y es que vivimos en un mundo donde parece que Dios tiene que estar reservado al culto, a la iglesia o a los lugares privados o a nuestra conciencia solamente. Pero sabemos que Cristo, por ejemplo, estuvo presente en las bodas de Caná, bendiciendo ese matrimonio, y estuvo en la fiesta. Entonces ahí nos da la pauta de que toda obra humana, incluso la que menos parece que tiene que ver con Dios, tiene que ver Dios, porque Él es el que nos da la vida, el aire, las cosas que tenemos, incluso el comercio, la sociedad. Por eso es bueno pedirle a Dios la bendición en este momento. En un ratito vamos a ir también a los locales para hacer esa bendición efectiva en ese lugar. Pero quería hacer esta reflexión para darnos cuenta que Dios está también en todas estas cosas buenas, sociales, que está haciendo Ramírez. Gracias. Muchas gracias, padre, y a todas las autoridades que subieron al escenario, al señor presidente del Centro Comercial, a Mariano Borges, al señor intendente, al pastor Narciso, bueno, y el padre Luis. Ellos van a ser los encargados de cortar la cinta a partir de ahora, ¿no? Los voy a invitar para que vayan a la galería Libertad 33 y hagan realidad esto de una vez. Santo,